Presidenta La Líder. Alfonso Atreida García López. Buenas. Yo quiero hablar sobre un tema que tocó mi vida, que es la fe que trasciende. Y antes de empezar el tema, quisiera dar gracias a las personas que vinieron, que yo invité. A todos porque vinieron, pero sobre todo a los que yo invité, porque siempre han sido pilares fundamentales en mi vida. Y doy gracias porque están aquí hoy. El versículo que nos vamos a basar es Santiago 2:17-18. Por favor, abran sus Biblias. Y dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El tema de hoy es la fe que trasciende. ¿Y a qué me refiero? Que a todo lo que hagas dejará un legado, que todo lo que hagas va a trascender. Hay una cualidad en el reino de Dios, que todo lo que hacemos en Dios trasciende. Pueden sentarse. Que todo lo que hagamos en el reino de Dios trasciende. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser más responsables, esforzarnos más y ser distintos, porque entendemos que nuestras decisiones, nuestra fe y todas las cosas van a trascender. Entendiendo esto, ¿qué significa la palabra trascender? Diga conmigo, trascender. Trascender. Esta palabra significa pasar de un ámbito a otro. Es atravesar el límite que lo separa. Es ir más allá de algo. Es por eso que el libro de Santiago 2:17-18 es la clave para entender lo que Dios nos está hablando. En otras palabras, lo que estás haciendo superará los límites de tu vida natural aún después de tu partida con Dios. Un ejemplo de esto yo lo saqué de Hebreos 11:4, que es cuando la ofrenda de Abel, aún después de muerto, su fe trascendió. Entonces, es necesario que comencemos a desarrollar las obras de la fe y que hay en tu interior y que el Espíritu Santo ya nos capacitó para hacerlas. Porque entendemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es el que nos ha capacitado, el que nos lleva y el que nos prepara y el que nos da la fortaleza para hacer todas las cosas. Es por eso que también quiero decir que en 1 Juan 2:17 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y si no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella nos ha enseñado a permanecer. Dígale al que tiene al lado: Dios ya te preparó para trascender y para que hagas historia. ¡Aleluya! Así que entendemos que todo lo que estamos haciendo hoy dejará algo. Entonces la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cuáles son esas obras de fe que trascienden? ¿Qué estamos haciendo hoy? Porque por eso seremos recordados mañana. Una persona puede tener un fuerte deseo o tener una visión de Dios, y ya voy a explicar la diferencia de ambas. En realidad, una persona puede tener un fuerte deseo y puede lograrlo porque pone todo de sí para lograrlo, pero también puede que no lo logre. Aunque Dios pone el querer como el hacer, puede que el tiempo termine mostrando si fue un fuerte deseo o una visión de Dios. Por su parte, la visión de Dios es que Él está decidido a que lo hagas. Ya te puso, ha puesto en ti para que eso se cumpla, para que eso suceda. La única manera de que esto no suceda es que rechaces la instrucción del Espíritu Santo. Si no, la próxima realidad en la tierra será ver el cumplimiento de la visión de Dios. Cuando hablamos de que todo trascenderá,
no solo en mi vida, sino en la vida de mis generaciones. Siempre es así. Un ejemplo de esto es el de Ruth con Noemí, porque Noemí era su suegra, pero ella se quedó sin esposo y no tenían otro hijo para casarse, entonces, bueno, ya se sale la historia. Y cuando hablamos de Noemí y Ruth, entendemos que Ruth era de otra tierra, creía en otro Dios, tenía otra cultura, y ella igual lo dejó todo por seguir una fe que trascendió, que fue la fe que ella veía en su suegra. Ella lo dejó todo, todo, por conseguir a su Dios. Dejó su casa, dejó a su familia, dejó su tierra, o lo que ella conocía a lo largo de toda su vida, y abrazó a este Dios, y Dios la recompensó en gran manera. Otro ejemplo bíblico de este puede ser el de Esther, porque a veces decimos generacionalmente y decimos, nuestra fe trasciende a nuestros hijos, y ciertamente es así, pero también nuestra fe trasciende a las demás personas que nos ven, a cada una de esas personas que nos ven y que somos de ejemplo, no porque nosotros seamos súper guau, sino porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que en nosotros hace. Ese ejemplo de Esther me gusta porque ella ya era parte, la fe ya era parte de ella. O sea, a pesar de que de sus tíos se la había enseñado, eso ya era de ella. O sea, ya ella se apropió de esa fe. Aún estando lejos, ella permaneció en eso y abrazó lo que ella creía. Nunca hubo distinción, nunca se dobló. Siempre se mantuvo fiel y firme bajo una fe sincera. Luego tengo otro versículo que es Apocalipsis 14:13, que dice: Luego escuché una voz del cielo que decía, escribe esto: afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. El Espíritu dice, si eso es cierto, ahora ellos descansarán de su trabajo y de sus obras lo acompañarán. Apocalipsis confirma que lo que hacemos va a trascender. Confirma que mi trabajo no es en vano, que mi esfuerzo tiene sentido. Así que no debo escuchar más al diablo o a las distintas voces que te dicen que lo que estás haciendo no tiene valor, que lo que estás haciendo no vale la pena, porque sí vale la pena. Hacer todas las cosas para el Señor vale la pena. Y vale la pena. Así que Dios dice, yo me ocupo de tu esfuerzo y hago que tus propias generaciones vivan de tu herencia, vivan de lo que has dejado. ¿Realmente lo que estamos haciendo hoy puede vivir de lo que estamos dejando? Porque hay dos formas: o un fruto que está envenenado, que nadie puede comer de él, o un fruto dulce que realmente puedan comer de él. Entonces la pregunta sería, ¿sus generaciones pueden comer de lo que están dejando? ¿Realmente sus generaciones pueden comer del legado en el que ustedes están caminando? La pregunta es, pueden vivir de lo que van a dejar. Por eso llega este mensaje, para que actives lo sobrenatural de Dios y los años comiencen a redimirse. Y voy a volver con el ejemplo de Ruth. Ruth, Dios la redimió porque luego se casó con vos, y desde el campo donde ella recogía, ahora el campo era de ella y dejaba para que otros comieran de él. Lo que quiere decir que tus obras también van a trascender, que tu fe sí va a trascender. Entonces, si en algún momento sentiste que eras como Ruth, que no tenías futuro y que tenías que recoger del campo, te tengo una buena noticia: ella ahora es la peña del campo. Así que ustedes también son la peña del campo. Cuando comprendemos que nuestra fe y nuestras obras imparten vida, nos hacemos más responsables de ello. Un ejemplo de este lo encontramos en Éxodos 1 del 15 al 21. Este ejemplo era de las parteras, que a pesar de que el rey egipcio les hizo que mataran a los niños hebreos varones nacidos y a las niñas hembras dejarlas vivir, ellas no hicieron caso a la dirección del faraón, sino que hicieron caso a la voluntad de Dios. Y Dios las recompensó en gran manera, porque luego vemos que está bien cumplir con las normas o las leyes de esta tierra.
y eso es el deber ser. Pero también no tenemos que dejarnos hacer aquello sin dejar de hacer esto. Porque cuando el faraón las llamó a ellas, él les dijo, ¿por qué? Y ellas solo dijeron, no, las hebreas son más fuertes. Cuando nosotros llegamos, ya ellas han dado a luz. Pero realmente ellas estaban haciendo la voluntad de Dios porque tenían temor de Dios. Luego vemos que estas mujeres pusieron por delante la fe, las obras y por último recibieron la bendición de Dios, ya que Dios multiplicó no solo el pueblo hebreo que se fortaleció, sino su familia. Hoy vemos la confirmación apostólica de la fe que trasciende. Vemos en Timoteo, 2 de Timoteo 2, del 3 al 5, siempre te recuerdo en mis oraciones, de día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría, recuerdo tu fe sincera, como la tuvo primero tu abuela, Loida, y luego tu mamá Ulises. Estoy seguro que tú también la tienes. Aquí hay algo fundamental, porque si bien les he dicho que la fe trasciende generacionalmente, es lo que vamos dejando. Timoteo cumplió con su pastorado y luego con su apostolado, pero vemos que también hay alguien detrás de Timoteo, como lo era su mamá y como lo era su abuela. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Vemos que ese ejemplo bíblico de cuando una fe trasciende de buena manera. Cuando vemos un ejemplo bíblico de que una fe sincera puede transformar también la familia. Pero ¿qué pasa cuando el ejemplo no es el correcto? ¿Qué pasa cuando de los frutos del padre, generacionalmente, cuando los frutos del padre o de la madre, lo que hacen es poner piedras en el camino de sus hijos? Deberían preguntarse hoy, yo aún no tengo hijos, pero yo quiero sembrar bien. Y así, ustedes también quieren sembrar bien para sus hijos. Estoy consciente de que Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros, pero tienen que poner en las manos de Dios. También tienen que ver eso. Uno de los ejemplos malos que tengo es el de acá, que él se llenó de codicia, enterró el lingote de oro y las pieles debajo de su tienda, y no solo él sufrió la consecuencia, sino también sus hijos. Entonces todo lo que hagamos no solo va a trascender en nuestra vida, sino en la vida de aquellos a los que amamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aquí dice que Pablo marca algo fundamental. La fe traspasa generaciones y prepara el camino de las próximas generaciones para que puedan edificarse sobre este fundamento. Entendemos que el fundamento es Cristo, y el fundamento correcto que hay que dejarle a sus hijos es el camino de Dios. Hoy quiero poner un ejemplo personal que lo vi en la universidad. Había un muchacho que tenía 12 años en el Señor y se apartó porque su mamá ya se había apartado antes que él. Y la mamá le dijo, mucha Biblia, y él le dijo, sí, pero es que con qué moral tú me vas a decir algo si tú también te apartaste. Entonces, vemos que también nosotros tomamos nuestras propias decisiones como hijos. No toda la culpa es de los padres, porque nosotros también como hijos podemos decidir seguir el camino de Dios, o podemos decidir apartarnos de Él. Pero en este caso en específico, él le mostró a su mamá que por ella se había apartado y que era una consecuencia de lo mismo. Entonces yo pienso que como padres tenemos que hacer, obviamente enseñar, pero que nuestros hijos también tienen el libre albedrío de tomar sus propias decisiones y de hacer las cosas correctamente o incorrectamente. Y eso no hay que atribuírselo a los padres, eso es responsabilidad nuestra. La abuela de Timoteo y la madre de Timoteo prepararon el camino a causa de una fe sincera para que Timoteo fuera un discípulo del apóstol más grande de todos los tiempos, que inició el ministerio siendo pastor en la iglesia de Éfeso y luego terminó el ministerio con su apostolado. Dígale al que tiene al lado, todo lo que hagas en Cristo trasciende. Por eso es que Dios hace el llamado a hacer.
porque necesita que las obras de los justos se vean aquí en la tierra. Realmente yo entiendo las obras de los justos que se vean aquí en la tierra es porque la gente de afuera no ve a Dios. La gente de afuera te está viendo a ti. ¿Y qué estás haciendo tú con eso? ¿Qué estás haciendo tú con tu testimonio? Con tu vida. Con la vida de Dios que hay en ti. Porque si fuera solo tu vida. Pero es que hay muchas personas que dependen de que tú sigas la instrucción de Dios para que puedan llegar a ti. A Él. Entendemos y damos gracias a Dios en este momento porque estamos aquí. Porque lo conocimos, porque tenemos vida, porque Él nos dio esa vida. Pero también no podemos ser tan egoístas de solo quedarnos con esa vida nosotros, sino que la fe que trasciende, bueno, a mí y a mi familia, a mis hijos. No, en este tiempo no se puede ser egoísta. En esta congregación yo he visto varios testimonios de la fe que trasciende. Uno de ellos es el apóstol Joan, que no solo transformó la vida de muchos, incluso los de su casa, sino que también la gente de afuera, cuando veía una fe íntegra. Porque muchas personas solo están esperando que sean genuinos en Dios. Porque muchas personas ya están cansadas de la mucha palabra. Hay mucha gente afuera que se sabe la Biblia mejor que nosotros. Y realmente no tienen vida. Entonces la gente ya está cansada de eso. La gente quiere ver fe que trascienda. Un ejemplo de fe que trascienda que a mí me impactó fue el caso de Oriana. Porque yo digo, es muy fino amar a Dios, muy, muy chévere, cuando amas a Dios y cuando todo te está saliendo bien, cuando todo está fabuloso, o sea, genial, increíble, Dios me provee, Dios es mi amigo, Dios es mi ayudador, Dios abre el camino y abre la puerta. Sí, Dios es todo eso. Pero realmente cuando se ve el fruto del Espíritu es cuando no estamos pasando por eso. Cuando realmente se ve lo que Dios ha hecho en ti es cuando no estamos en esos momentos. Cuando decimos, Señor, ¿qué hago ahora? Y Dios te dice solamente, ven y descansa en mí porque yo tengo el control. Entonces, como esos ejemplos que no son bíblicos, pero que los vemos día a día, esos ejemplos que vemos de fe, de mujeres de fe, de hombres de fe. Hay muchos ejemplos bíblicos, pero no hay nada mejor que un ejemplo vivencial, que un ejemplo que tienes al lado. O sea, nada más imagínense el caso de perder a tu hijo. Claro, muy bonito cuando estás del lado de afuera y Dios provee, pero cuando estás en ese lado se ve realmente de lo que estás hecho, de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios ha formado en ti. Gloria a Dios. Así que así como hay fe que te impacta en la vida, hay malos testimonios que realmente hacen todo lo contrario. Muchos cristianos que dicen, ay no, yo no voy para la iglesia porque imagínate. Realmente, ¿qué cristianos somos? ¿Qué estamos dejando hoy? Eso es algo importante. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué pueden comer de nosotros? ¿Realmente es un fruto dulce? ¿Realmente es una buena comida que dices, uy, qué suculenta? O dicen, bueno, se veía muy bien, pero sabe horrible. Realmente, ¿qué estamos haciendo hoy? O qué, mejor dicho, ¿qué estamos dejando que Dios haga hoy? Porque hay muchas veces que nosotros queremos hacer muchas cosas y Dios no te ha mandado a hacer eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en la voluntad de Dios? ¿Qué estamos dejando que Dios haga en nuestra vida? ¿Y qué estamos mostrando al mundo? Por eso les mandé a decir que le dijeran al lado que todo lo que hacemos trasciende. Todo lo que hacemos trasciende. ¡Qué delicado! ¡Uy! ¡Qué responsabilidad que todo lo que usted haga y todo lo que yo haga trascienda! Porque vemos que vamos a descansar del Señor, pero también se ven las obras. Entonces hay que rendir cuenta, así que hay que ponerse las pilas con las obras que estamos haciendo en este tiempo. Necesitamos las obras de los justos en la tierra para que la manifestación sobrenatural más grande que se haya vivido. Tú eres parte de esta generación portadora del vino nuevo. A través de su fe hará que trascienda todo lo que está a su alrededor. En Hechos 17:6 dice, porque no hallándolos trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades
gritando: "Estos son los que trastornan al mundo entero, también han venido acá". ¿Qué pasa cuando usted y yo llegamos a un lugar? ¿Qué pasa? Hay transformación, hay vida. La gente quiere de lo que usted tiene o la gente se aleja. La gente se aleja porque dice: "Uy, no pase así, mejor no ser". Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no solo por lo que la gente diga, sino por lo que Dios está hablando de usted, por lo que Dios está diciendo de usted. Dice: "Wow, qué reputación la que tuvieron estos primeros cristianos con su fe. Un poder que revolucionó el evangelio en vidas, que cruzó las barreras sociales, que abrió las puertas de las cárceles y que despertó un genuino interés entre las personas y motivó la adoración a Dios". Hoy oramos por ver el mover de Dios en las vidas. Hoy oramos por la representación de Dios en la tierra. Pero ¿quién es la representación de Dios en la tierra? ¿No es usted y no soy yo? Wow, qué poderosa la fe de esos primeros cristianos. Y qué poderosa la fe que nosotros tenemos ahora. O sea, ¿por qué la fe de esos primeros cristianos y no la fe de nosotros ahora? La fe de nosotros ahora también. Oramos también por generaciones íntegras, limpias, que se presentan sin mancha delante de Dios. Pero es nuestro trabajo formar esa generación. Es nuestro trabajo enseñarle la fe que trasciende. Nuestro trabajo enseñar una fe genuina. Doy gracias a Dios, yo personalmente, por el ejemplo que yo he tenido. Así como hablamos de Timoteo, yo doy gracias a Dios porque en mi vida siempre, así como inicié la predica, he tenido esos pilares fundamentales, que realmente siempre estudia, haz esto, haz aquello. Y ahora tengo dos pilares fundamentales en la fe. Claro, Dios, tengo a mi mamá, tengo a mis suegros, que vaya. Tengo a mi pastor, que fue la primera persona que a mí me enseñó de Dios. Realmente, doy gracias a Dios por esas personas, porque han formado mi vida en Él, porque me han llevado más lejos. Porque me han llevado más profundo. Y saben que cada día de mi vida agradezco el haber conocido a Dios. Porque siempre he pensado que dónde estaría yo si no lo hubiese conocido. Y la verdad es que ya estaba en los planes de que lo conociera, gracias Señor. Pero cuando veo mi vida, cuando oro, cuando adoro, cuando siento que no hay nada que me impida. Yo estaba nerviosa antes de entrar, antes de subir, y dije: "¿Por qué estar nerviosa? Si Dios va delante de mí, está dentro de mí, y Él es el que se va a encargar". Entonces, la realidad es que el vivir en Dios es maravilloso, que el sentirlo cada día es maravilloso, que el poder estar en Él, que el poder vivir una fe que trasciende, que no solo eso, que el solo llamarlo papá, el orar, el depender de Él para todo, porque somos dependientes de Él, para su gloria, y ver que no hay nada mejor que estar a su servicio, ver que no hay nada fuera que uno quiera, porque realmente lo tenemos todo en Él, ver que cada uno de nuestros actos, nuestras obras trascienden. Ver que todo lo que hacemos deja un legado. Y un legado bueno, porque hay legados malos. Un buen legado. Un legado en Dios. Hay muchas personas que quieren llegar a lo más alto y predicar. Y yo le decía al pastor Gustavo: "Yo prefiero estar tras bambalina. De verdad, yo prefiero estar limpiando el mar que aquí botar". Pero a Dios le plació
y bueno, gracias a Dios es Él. Pero no hay nada más maravilloso que servirle. No hay nada más maravilloso que abrir su corazón a Él. Nuestro mundo necesita un cambio, transformación y reforma. ¿De dónde viene ese cambio? ¿De dónde viene esa transformación? ¿Y en dónde está la reforma? En nosotros, en nuestra intimidad, en nuestro tiempo devocional. El Evangelio no tiene una simple tarea de hacer programas edificantes. ¡Ay, vamos a ver una película cristiana! ¡Ay, vamos a no sé, hacer algo en la iglesia! ¡Ay, vamos a...! No, esa no es la función del Evangelio. ¿Qué es bueno? Sí, pero no es la función del Evangelio. La función del Evangelio es transformar vidas. Es que Dios transforme tu vida. Es que Dios transforme mi vida. Es que Dios tenga el control de nuestra vida. Yo preparé una canción. Es la canción que tengo para cuando salga en la boda. La tengo porque mi anhelo más grande, y lo voy a compartir con ustedes, es mi familia. Una familia en Dios. Y doy gracias a Dios de que por la fe que trasciende, ya desde mis suegros y ahora en adelante, porque ahora va a ser mi responsabilidad que continúe esa fe que trasciende. Sé que mis hijos van a estar cimentados en la fe. Sé que mis hijos también van a estar en la roca. Sé que mis hijos no se van a marchar. Jamás. Y van a tener algo que yo no tuve, que fue el privilegio de conocerla antes de nacer. Pero hoy escuché a una muchacha que está aquí entre ustedes y dijo: cualquier momento es bueno para conocer a Dios. Y ciertamente es así, porque así como lo expliqué en una de las partes, que los años comienzan a redimirse, una vez que nosotros tenemos ese primer encuentro con Dios, los años empiezan a redimirse, los días, las horas, todo comienza a redimirse. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos